El secretario de Gobierno departamental de Arauca, Merardo Tobar Altuna, sostuvo que se convocó a un Consejo Extraordinario de Seguridad para determinar acciones con las autoridades que permitan la pronta liberación del señor Francisco Alvarado Estene, quien fue secuestrado desde su casa de habitación ubicada en el barrio Los Guataros del municipio de Arauca el pasado 2 de julio. Se presentó el secuestro del hermano del exgobernador de Arauca. Este secuestro fue perpetrado por hombres aparentemente armados que llegaron hasta la residencia del señor Francisco Alvarado Bestenet. Procedieron a subirlo a un vehículo y transportarlo hasta el sector de Barrancones. En este lugar, la Policía Nacional pudo encontrar un vehículo y una motocicleta que dejaron abandonados los secuestradores. El secretario de Gobierno pidió a sus secuestradores que le respeten la vida y sostuvo que no escatimará ningún esfuerzo desde el gobierno departamental para que retorne a su hogar sano y salvo. Las primeras indagaciones y los primeros resultados que se arrojan por investigación por parte de las autoridades competentes, tenemos claro que esta persona fue conducida hacia el sector de la vereda Barrancones y posteriormente pasado a la República de Venezuela. Son los primeros resultados. Tras el secuestro, las autoridades activan un plan cantado por las principales vías con el fin de seguir el rastro de los captores e iniciar operativos que permitan la liberación o rescate de este ciudadano.